and then I think about me now, who I could have been. And then I picture all the perfect that I live, till I cut the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. Explode like a dynamite if you can't decide. Baby, my head, my heart are torturing me, yeah. Cause my mind, your arms, I go to extremes, yeah. When they just send me wrong, and most of all in love. Oh, my head, my heart are caught in between, yeah. Yeah, la 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 la. You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll like la 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 la. Mm. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me pay me. El sacrificio de cada uno de los muchachos, de la directiva, el trabajo mismo, ya lo que queremos es alejarnos más de la tabla y buscar lo que es el objetivo, ¿no? Seguro de aquí para entrar, no soltar la punta, ¿no, profe? Hay que trabajar en eso. Ese es el propósito, eso es lo que vamos a buscar de hoy en adelante con el trabajo. A partir de ahora, a seguir sumando, ¿no? ¿Qué se debe solucionar en estos días para afrontar el siguiente compromiso? Yo creo que un poco nos ha faltado la parte física. Ahora hay que trabajarlo y un poco lo que es el orden táctico, ¿no? Seguro, pensar en el siguiente rival, se viene el plantel de Surcar, ¿no? Sí, va a ser un partido bastante difícil, pero yo creo que vamos a afrontarlo como tiene que ser. Lo único que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? Tres puntos que, bueno, teníamos que salir a buscar resultados porque veníamos trabajando para eso. ¿Es importante sumar de a tres y estás más líder que nunca? Sí, sí, es importante sumar de a tres porque tenemos un objetivo claro y bueno, con ese objetivo salimos a la cancha, a darlo todo. Hay que seguir trabajando, seguro no, porque se viene un rival muy difícil de jugar. Sí, sí, hay que seguir trabajando, seguir mejorando para el siguiente partido, que es complicado, pero bueno, hay que darlo todo. ¿Qué es lo que se debe cometer?
de aquí para adelante, Gerson? Trabajar un poco más el físico y la parte técnica. ¿Para quién más? Para mi mamá y para toda la gente de Casacará.